Placer en saludarles, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bueno, aquí estamos en Conversacando. Este programa, como que empezamos las conversaciones muchísimo, pero muchísimo antes de empezar la grabación. Y realmente yo lo disfruto porque además los invitados vienen con muchas ganas. Lo primero que quiero lograr yo de nuestros invitados, que se sientan en casa, que se sientan cómodos, que no vean que esto es una entrevista, porque primero yo no sé entrevistar, yo lo único que sé es conversar. Soy un hablador de, bueno, ya ustedes saben, y disfruto mucho del contenido y de hacer esto, y ustedes lo saben, semana a semana, programa a programa. Yo hoy tengo a un personaje, personaje interesante, un personaje que siempre está como al borde, vive bien, al borde del bien, a veces al borde de que le hagan daño, a veces él de repente sin darse cuenta puede hacer daño, pero yo creo que lo mejor es que Nicolás nos explique un poquito sobre todo eso. ¿Cómo te va? Colate. Bien. Un placer de verte. Un placer estar aquí contigo. ¿Qué más? ¿Cómo va todo? Pues todo va al borde, ¿eh? Al borde. Toco el tema al borde porque es así un poquito, ¿no? O es un poquito la sensación que tenemos nosotros, los que somos consumidores de la noticia y hoy con todas estas plataformas que hay, ¿no? Bueno, mi vida es, yo a veces digo que mi vida es bastante diferente a la que se publica en las distintas plataformas mediáticas, en la televisión y todas esas cosas. Yo muchas veces, o sea, procuro no estar pendiente, pero hay veces que veo cosas tremendas, ¿no? Y he visto barbaridades y que no tienen nada que ver con mi vida. O sea, de hecho creo que para poder vivir lo mejor posible es no estar pendiente de lo que dicen otros, que suele ser gente que no te conoce y que dicen cosas sobre ti que no son ciertas la gran mayoría de las veces y puede llegar a ser muy doloroso, dañino. Entonces lo mejor es no verlo, pero evidentemente muchas veces te enteras de las cosas. ¿Cómo sabemos nosotros los consumidores finales, los que recibimos la factura, la boleta después de una compra como esa la que me está diciendo ahora, que no es cierto? Que no es cierto todo. ¿Y por qué tanto ruido entonces? ¿Por qué pasa eso? Bueno, quizá creo que es un poco lo que dices, el ruido. Hablas del ruido. Yo creo que hoy en día lo que más vende es el ruido. Y el ruido no es algo bonito. A la gente yo creo que ya no le interesa mucho las cosas bonitas o la realidad. Bueno, más bien creo que es un negocio en el que tratan de hacer pues lo que llaman amarillismo y morbo de cosas que pasan, de supuestas noticias. Entonces una cosa, según te la cuenten, pues puede llegar a ser muy interesante, pero a lo mejor no tiene absolutamente nada que ver con la realidad. Y creo que eso pues pasa mucho hoy en día en los medios de comunicación. Pero vamos a ser serios. Eso no puede ser. No, sí va a ser. Vamos a ser serios. En algún momento fuimos cómplices de todo esto, ¿no? De provocar, que hablen de nosotros, que digan cosas, que hablen de ti, que hablen de con quién estás. Bueno, eso evidentemente. ¿Y le sacas provecho a todo esto o no? ¿O le sacaste provecho a todo eso, no? Bueno, yo he trabajado siempre en comunicación. Tengo que decir que desde pequeñito yo hice mi primer negocio de comunicación con 13 años y luego pues cuando acabé la carrera hice mi servicio militar, que poca gente lo hizo, que di la vuelta al mundo en el buque escuela de la Armada Española. Y luego empecé el trabajo. Yo antes trabajaba en comunicación pues cuando compaginaba mis estudios con trabajo los fines de semana y siempre dentro del mundo de la comunicación. Y luego ya cuando empecé a trabajar ya, digamos, todo el día, pues lo hice en televisión, que estuve unos años, y luego ya monté mi propia agencia. Entonces siempre he estado muy relacionado a los medios. A los medios, ¿no? Y luego además vengo de una familia donde pues hay muchos miembros destacados y que en algún momento han sido muy mediáticos y bueno, y luego también pues por la vida que he tenido y por la gente con la que me he relacionado, pues he sido objetivo de los medios de comunicación. Eso quiere decir que desde muy temprana edad te ha tocado enfrentarte a medios, estar en los medios, desarrollar medios, provocar los medios, digamos, estar en pantalla, estar en la noticia, estar en lo, ¿cómo le dicen en España? En el el cotilleo. En el cotilleo. El cotilleo. Eso ya tú lo conoces perfectamente bien. Además, vienes de una familia, como acabas de decir ahora, que siempre fue protagonista de algo. Sí.
¿No? Hombre, sí, de otro tipo de informaciones. Pero era esa, ¿no? pero siempre la información está presente. Antiguamente quizá no había tanto cotilleo y eran a lo mejor programas, o sea, yo recuerdo en España en la televisión cuando había un canal solo, ¿no? Y no había, no existía el cotilleo, ¿no? Pero en cambio sí, o sea, por ejemplo, mi tío era muy extremadamente conocido y era muy normal verle en televisión porque era escritor, pintor, era la verdad una de las personas más destacadas de España y el mundo. En su día sí, ¿no? Y en mi familia hay mucha gente, pues escriben, tengo los, o sea, a veces, el otro día empecé a pensar los libros que habían escrito en mi familia, yo debe ser de las familias que creo que más libros se han escrito con respecto a los miembros que somos, porque no somos muchos, pero yo qué sé, mi prima el otro día leí que había escrito 30 libros, mi tío no sé cuánto, mi hermana, o sea, el único que no ha escrito un libro soy yo, ¿Por qué en algún momento te hicieron sentir que eres diferente a toda esta gente que maneja el castizo oculto, preparado, gente que ha hecho de verdad una historia dentro del mundo de la literatura? ¿Te hicieron sentirte eso alguna vez, que te fuiste más que toda la farándula, los chismes diarios del mundo de la farándula? ¿Te hicieron sentirte de repente así, mal? No, porque también quizás yo soy otra generación y bueno, mi tío murió y entonces quizás pues yo vine un poco más tarde y lo mío pues era por otras razones. Claro. Que se agrandaron pues un poco a raíz de mis relaciones personales, ¿no? Independientemente de que siempre había estado cerca de los medios por familia, amigos, entorno, trabajo, tal, pero luego sí que en la industria del cotilleo, como dices tú, o también lo llaman del corazón en España, ¿no? Cuando no tienen mucho corazón. Pero eso ya viene un poco más a raíz de las relaciones que he tenido, porque es lo que les interesa también, ¿no? Yo creo que tú todo eso como que lo provocaste, pero nunca fuiste tan feliz en eso, en el ser el ruidoso de la alfombra verde o roja o mexicana. Hablamos. Ya regresamos.